Este es para la basura. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Estás enojado? Usted me mintió, Magda. ¿En qué te mentí? No me dijo que tenía tanta plata. Oiga, yo siempre le dije que tenía algo de plata, algo. Sí, pero no tanta, pues, Magda. ¿Cómo que tanta? Si mire que con el arriendo del local, que con la compra de la mercadería, con todo eso ya se fue todo, pues. Sí, no me lo dijo porque no me tiene confianza. Yo voy a ser un puro empleado nomás aquí. Ah, no, pero toda la alegría se le va a acabar a la Marta cuando sepa lo del René, oye. No tiene por qué saberlo. Ah, no, yo ya te dije, no. Yo me voy a quedar callada mientras pueda nomás. Pero a la primera que le haga el René, yo se lo cuento todo a la Marta. Sí, pues. No, si la otra... ¿Qué? No me diga ya así, oye. Si la otra será un poco bruta, pero honrada, ha sido toda su vida, pues. Ah, y la otra, cuando se entere que el René se quedó con toda la plata de Punta Arena, allá ven nomás. Bueno, ¿sabido de tu papá? Ayer hablamos por teléfono. No me lo había contado. Parece bastante más animado. ¿Y tu mamá? Ah, fascinada. Fascinada con su nuevo trabajo. Claro que me invitó a pasar las vacaciones con ella. ¿Vas a ir? No sé. Bueno, yo me voy. Salgo contigo. Tengo clases. No digas nada. A veces voy. Chao. Chao. Ah, pásame a buscar, ¿ya? Bueno. Y a ver si me llevan a conocer el almacén de la Marta. Me cargó que tú fueras la madrina. A manejar sí que creo que no me voy a atrever nunca más. De pensar nomás en Gastón botado ahí en la calle. ¿De verdad piensas hablar con él? Sí. Yo creo que un hombre que piensa que dejaste ahogarse a tu hijo por estar hablando por teléfono debería estar en el manicomio. No, Sofía, no vale la pena que hables con él. Él estaba pasando por un pésimo momento, sufrió mucho. Los sufrimientos personales no son una excusa para darle la espalda a la realidad. La realidad no es una sola, Melissa. Yo te he escuchado años hablando de que poco menos que vas a cambiar el mundo. Pero si no eres capaz de solucionar un problema personal tuyo, de cambiar algo en tu intimidad, lo más chico, jamás vas a cambiar lo que te rodea. Oiga, ¿y usted por qué no juega mañana? Porque no me invitaron. Y a ti tampoco, Francisco. No podía ir, tenía clase. Así que la Marta consiguió su negocio. Claro, el casito también. Con el que se lo ha convertido en casita. Claro. Voy a dar. ¿Por qué no vamos todos? Así que empezamos a conocerlo. ¿Cómo se le ocurre? No, eso no me da contento. ¿Contenta? René es más tonto. Cree que le mentí porque no le dije que tenía suficiente plata para el negocio. Ay, señor, ¿usted se ha enamorado alguna vez, mijita? ¿Sí? ¿Y sufrió mucho? No, al contrario. Usted debe ser como la Wanda, como la Filito, como la misma Mary. Ya no, yo soy de la otra. ¿De cuál es otra? Esa que le va pésimo y que se la pasan sufriendo nomás. Como la tía Chipita, como su mamá. Ay, señor. No, no estoy tan segura, Marta. A todo el mundo le va mal y le va bien. Bueno. El amor no es una muleta como para la tía Chepa. O un cuento de hadas como para la Sofía. Yo creo que el amor es otra cosa. Sí, pero si yo me pusiera a contar las lágrimas y las risas que tenía en mi matrimonio, el René sale ganando lejos, con pura lágrima nomás que me lo he pasado. Ay, qué va a costar acostumbrarse a pensar en esta pieza sin la sea Martita. Sí. Claro que don Guillermo es todo un caballero, ¿eh? Uno no hace más que verlo y sabe inmediatamente que es un caballero. Y usted, Lautaro, ¿por qué no quiso arrendar esta pieza? Es la mejor de la casa. Ay. Me he pasado la vida entera despidiéndome de personas. De casa, de pieza. Y la verdad es que siempre me pasa así como un nudito en la garganta que se me queda.
Bueno, nos fuimos mejor, ¿ya? No me descuiden las plantitas, que no se vayan a secarse. ¿Qué es lo que está haciendo el caballero que arrendó la pieza? El profesor de matemáticas. Ah, ¿soy Martita? ¿Sí? Perdóneme que me meta, pero ¿usted está segura de lo que está haciendo? Sí, estoy segura. Una casa es lo que yo siempre he querido. Déjeme hasta aquí, mamá. Pues la acompaño también. No, que me deje hasta aquí, le estoy diciendo. Bueno, que te vaya bien, Martita. Ay, pero no te estoy despidiendo ahora, pues si nos vamos a seguir viendo. Acuérdate que yo voy a ir a la pensión. Nos podemos ver allá. O ven para la casa, pues esto es como si fuera tu casa. Ya te veo. Gracias. Parece que traigo piedra. Cuando Ignacio consiga visa. ¿Pero por qué Nueva York? Supongo que para que tu mamá me vigile un poco. ¿Pero por qué te vas? Bueno, porque es fácil deshacerse de la gente que a uno le molesta. Y yo le molesto a Ignacio. Claro que ahora él me ha cedido una mensualidad para poder vivir. Le da mucho miedo que yo haga una cosa peor que cantar. ¿Lista? Lista. Oye, me sorprendió mucho que te vayas a Nueva York. Pensé que ibas a volver a París. Prefiero irme a una ciudad que no me traiga recuerdos. Ya. Chao. ¿Tú no vas a salir? No. Después del almuerzo viene Jorge Luis. No. Julio, ¿podemos hablar? ¿Por qué no te vas a otro lugar? Yo voy donde quiero. Pero es que nos vas a meter a todos en un lío. No, si te portáis bien. ¿Para qué andas buscando al René? Si yo no lo ando buscando. ¿O creéis que no sé dónde está? Pero un día nos vamos a encontrar. No tengáis miedo, si no va a haber pelea. Con el René somos amigos, ¿o no? Quita su boleta, señor. Su vuelta. Gracias. Hola. Hola. Vino donde la cita Neri y yo. Y como queda cerca, te pasé a hacer una visita. No necesitas controlarme. Oye, no me provoques, René. Mira que no quiero hablar, yo mejor, ¿eh? No hablo, pues yo a eso viniste. ¿Ah, sí? Ah, bueno, po. Te voy a decir entonces. ¿Sabes que yo pensé que cuando te pescaron con lo de Punta Arena, tú habías pagado con el tiempo que estuviste en la cárcel? Bueno, ¿y pagué, po? Y que además habías pagado lo de antes de Punta Arena y lo de después de Punta Arena. Así que ahora estabas limpio y en regla, legal. Claro que lo estoy, po. No es cierto, po. Porque la Marta te creyó que el papá del Checho se había quedado con la plata que nunca se repartieron. Bueno, pero así fue, po. ¡Mentira, oh! Tú no estás aquí por ayudar a la Marta. No, porque tú siempre has sido un cobarde, René. Eso. Y ahora estás aprovechándote de ella para que no sepa que tú te quedaste con la plata. Y más encima dejaste que mataran a ese pobre infeliz del Checho. Claro que con el trabajo no dura mucho, ¿eh? Mira, yo tengo uno de estos que son los más baratitos para el diario. Pero también tengo otro que es para salir. Pero a mí no me duraría nada, pues. Ahora la vas a lavar los platos, la virutilla de olla no. Bueno, pero ahora ya tener almacén, pues. Oye, aunque pensándolo bien, yo no le encuentro mucha gracia a eso. Es como cambiar un trabajo por otro, pues. No, pues. ¿Por qué voy a tener mi casa? Poner un almacén no es cualquier cosa. Bueno, pero ¿qué hay que hacer si te va mal con el almacén? No, se me va a ir bien. Fíjate que llevamos menos de una semana. Y ya el René está pensando comprarse un cacharro. ¡Ay, va a salir!
Felicitas, Nelly. Sí, Filito. Voy a Municipal a mirar unos videos de ópera que son maravillosos. Y son gratis, ¿por qué no me acompañas? Ay, no, señorita Nelly, ¿cómo se le ocurre? Yo no estoy para escuchar gritos, oiga. Ay, disculpe. ¿Sabes lo que pasa? Es que vengo de ver al René, oiga. Y usted sabe que esa cuestión me descompone tanto a mí. Estaba pensando que le vamos a tener que revisarle las cuentas al René, oiga. ¿Qué? No me diga, Filito, que usted está pensando que el René le va a sacar la plata a la señora Martín. No, no, al contrario, señorita Nelly. Él va a poner plata. Y eso es lo que a mí no me gusta, oiga. Bueno, ver a mi mamá tan contenta trabajando, eso anima a cualquiera. ¿Y tu papá? Ah, bueno, él se tuvo que hacer cargo de mí. Al pobre se le notaba tanto que eso no entraba en sus planes. Me imagino que te ha costado mucho separarte de la Marta, ¿no? Sí, mucho. ¿Nunca le escribiste? No. Es que, ¿sabes? En el fondo yo sabía que la iba a volver a ver. Para hablar con ella, para conversar. Recuerdo perfectamente que el día en que yo me iba a ir, jugamos a que hacíamos un viaje. Pero cuando no la vi en el aeropuerto, me di cuenta que ese había sido su modo de despedirse de mí. Allí me di cuenta de lo que ella iba a empezar a significar en mi vida. A tomarse un tecito. Tengo preparado el comedor ya, pero venga, Francisco. Vamos. Francisco. ¿Jorge Luis está arriba? No, va a volver más tarde. Oye, ¿vamos al teatro? No, no tengo ganas. ¿Cómo que no? Ya. Vamos al teatro. Vamos. ¿La comida está servida, Lautaro? Qué raro que don Guillermo no conteste, habrá salido. Se está duchando, señora Merín. Oh, a esta hora. Mañana voy a ir a conocer el almacén de la señora Marta. Está aquí cerquita. Ajá. Me van a tener que ayudar. La pobre señora Lutgar. Que era tan viejita ya, pues. Para ti tampoco existe la muerte, Ignacio. ¿Cómo que no? Soy médico. No, perdóname. Tú eres igual que yo. Suprimimos lo que no nos gusta y hacemos como que todo está bien. ¿Y no lo está? No. Hablé con Gastón. ¿Y? Póngale. ¿Lo dejo aquí? ¿Va a necesitar algo más? No. ¿No? Entonces, ¿yo puedo irme para mi casa? Sí, claro. Bueno. Voy a ir a cambiarme de ropa, ¿verdad? Claro. ¿Sabéis qué más? No me habléis más de la Marcela. Me tinca que te estáis enamorando de ella. Pero si nos conocemos desde que éramos chicos. ¿Y eso qué tiene que ver? Además, desde que volvió, a ti como que te empezó a cambiar la cara, gallo. Tenemos cosas en común, eso es todo. Ella no ha tenido casa desde que se la llevaron de Chile. Yo la entiendo, nada más. Déjame hasta ahí nomás. No voy a decir que bruta, que estoy enamorada de ti. Pero tampoco es muy simpático que me digas que crees que quizá, tal vez, tú y la Marcela... Buenas. Hola. ¿Sabís la última? Jorge Luis y yo vamos a terminar. No,
¿No me digas? Ha de ser suerte nomás, digo yo, po. Yo nunca pensé que un almacén diera tanta plata, ¿eh? Gracias. ¿Sabes por lo que le ha dado al René ahora? Dímelo con ti mejor. Se quiere comprar un autito. ¿Tendrá plata entonces, digo yo? El René no. Si nunca ha tenido más de 4 chauchas. Con el almacén, creo yo. Ay, Marta, ¿y tú crees que en menos de un mes una persona se puede comprar un auto con las ganancias de un almacén? Hay que ser tonta, pero no tanto, pues, Marta. Mira, nosotros con el mono nos lo hemos pasado años y años trabajando juntos aquí. Y lo poquito que hemos juntado, ahora está ahí en el bar en que se ocurrió meterse. No, pues, tenés que pensar más con la cabeza, Marta. Ya. Mira, el René se piensa comprar el autito con la plata del contrabando de Punta Arena. Para que veáis. ¿Mentira? ¿Cómo que mentira? ¿Y para qué tú estás mintiendo yo, Marta? Todos estos años el René estaba pensando y esperando que la Lola no lo pille. Eso es lo que ha hecho. Y después, ¿viste que le echó la culpa a papá del Checho? Y mira lo que pasó, po. ¿Qué? Que todo el mundo se ha estado metiendo en mi vida todo el tiempo. Y tú principalmente te has metido. Así que esta cuestión paró aquí. Se acaba. Y contigo también, ya. Pero Marta... Hola. Te dije que no volviera. Se me acabó la plata. No hay más. Algo habrá como andáis mirando autos, po. Esa es plata de la Marta. Junto a harta plata a la Marta, ¿no? Cosa de ella, po. ¿Y tuya? No. Es de la Marta. Yo soy una especie de empleado de ella. Y sin sueldo más encima. Te hago un trato. Tú no me metes en lío, ni molestas a la Marta, y a lo mejor yo te puedo conseguir algo de plata. ¿De acuerdo? ¿Sabes que me encanta cómo le quedó ahora el peinado, señora Mary? Sí, quedó bien así, sencillo, ¿no es cierto? Sí, como más apretadito. Sí. A ver, yo voy. Hola, ¿cómo le va? Señora Marta. ¿Y el René? No pudo venir. Señora Marta, ¿sabe que antes de ayer estuvo aquí la señora Filo? ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Sea Martita, perdone que yo me meta, pero yo encuentro terrible que usted ya se haya peleado con la sea Filito por el René. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque la sea Filito es su amiga de toda la vida, sea Martita. Y ella desea su bien y nada más. Entonces, que me deje tranquila, si yo estoy muy cansada, muy cansada, muy cansada. Una cosa está puerta afuera y la otra no está nunca aquí. Ay, si ya queda poco, será la otra semana. Sí. Yo aquí no me pienso quedar de cocinera. No va a ser necesario. La señora piensa viajar. Sí. Ay, ¿a dónde le trajeron? Sí, va a ver a su marido. Ay, ¿y me la llevar? ¿Y por qué no le decís? Dime, po. Total que perdí. Ay, le voy a decir. Perdona, me atrasé. No importa si están atrasados en la cocina también. ¿Y cuándo viajas? Todavía no sé. Tengo que solucionar un millón de cosas primero. Okay. Entre ellas tú. ¿Yo? ¿Te vas a ir donde tus abuelos? Pues sí, supongo. ¿Y cuándo lo vas a decidir? Yo creo que luego. ¿Y por qué te estás arreglando tanto tú, eh? Hay que estar preparado. ¿Quién te dice? En una de esas recupero la tele. ¿Hola? Hola. Hola. Ah, ¿van a salir? Sí. Pero yo no más. Chao. 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 Me llamó la tele por teléfono. Es
¿cierto? Sí. Siento que hayan terminado por mí. Pero no estaba previsto que tú y yo... A lo mejor sí. Bueno. Por algo tú me tirabas el pelo cuando éramos chicos, ¿no? Eras tan pesado. Ah, ¿y tú crees que eras muy simpático? Trata a esta gente como usted dice, por René. Son apenas las 9 de la mañana, pues Marta, ¿quién va a venir a esta hora? Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. ¿Sí? Voy a ver si puedo paso la tarde, ¿ya? Ah, oh, quiero estar atravesando Santiago entero, pues Marta, para venir, no. Yo me las arreglo solo aquí. ¿Sí? Sí. Está bien entonces. Hasta luego. ¿Marcela no está? No, anda en pleno romance. ¿Con quién? Con Jorge Luis. No me digas. Te juro. La Marta debe estar encantada. No se la ve muy contenta en realidad. ¿Cómo le va con el almacén? Regio. Señora, ¿sirvo ya? Sí, sí, bueno, mamá Marta, yo quiero hacer una comida antes de que usted se vaya. El viernes, yo creo. Sí, está bien. Permiso. Permiso. Hola. Hola. ¿Comiste? No. ¿Tenía hambre? Un poco. Ah, podría ya haberte hecho un par de huevos más que fuera, po. Mira, ¿la hora qué? Marta. ¿Qué? Creo que ya tenemos para el autito, ¿eh? ¿Seguro? Sí, sí, lo fui a ver. ¿Usado? No. Ah. Oye, René. Yo no quiero que nos encalillemos. Es que como tenemos lo del almacén ahora... No, si dan facilidades, pues Marta, si creo que no se paga más de 2.500 pesos mensuales. Ya. ¿René? ¿Mm? Quiero que me hagas una promesa. ¿Qué? Dime que no es cierto lo que anda diciendo la Filomena. ¿Que lo de la plata de Punta Arena? Sí. ¿Pero usted cree, Marta, que si yo hubiese logrado reunir tanta plata, no la habría gastado antes? También es cierto. No, si no quiere ver, si está Neri. La Marta no quiere entender. Pero ella la necesita, pues, Filito, porque usted es su amiga de toda la vida. Por eso mismo, que más rabia me da, pues, oiga. Mire que venir a enojarse conmigo por ese negro delincuente del René, oiga. No, si no tiene perdón de Dios, la Marta, es para matarla. Hacerme esto a mí, oiga, a mí. O sea, no se lo voy a perdonar nunca, nunca. Ahora escucho. ¿Señora Marta? ¿Hola? ¿Cómo le va, Wandita? ¿Qué le pasa? Cosa de una. A ver, espere, si yo le hablo. ¿Tiene llave? Sí. ¿Y
que esto ya sea finito. Ah, entonces me voy. No, no, no te vayas nada, Marta. Yo me voy mejor. Vengo otro día si te aneres. Oye, ¿hasta cuándo vas a seguir con esas tonteras tú de cabra chica? Ah, claro, no ve que vivir con un delincuente no es nada tontera, ¿cierto? Uy, ¿y por qué no me dejáis tranquila de una vez por todas? ¿Cuándo te dije algo yo cuando comenzaste con el monono? ¿Y qué? ¿Tenés que sacarle a mi esposo tú? ¿Y por qué no comparáis con el René? Che, si no hubiera sido por el monono, quizás, ¿dónde estaría yo? Oye, pero si en cambio, tú no podías decir lo mismo, ¿ah? No. Oye, perdóname, pero el René, si hubiera tenido esa plata, se la habría gastado. Y tú lo sabías. Ah, claro. ¿Y qué crees que fue hacer a Punta Arena cuando te inventó que iba a arreglar los problemas, ah? A buscar la plata, fue. A eso fue. Y si no me traí, ¿tú me traí? Dios, la casa pa' aburrida esta. Oye, ¿le dijiste a la señora si te iba a llevar? No, todavía no. Oye, ¿la Marta volvió a salir? No ha llegado. Oh, ¿y qué me decís tú? Yo por eso que no tendría empleo puerta afuera. Claro que eso sí que ya es casado. Mira, yo el otro día me la encontré en la calle con el marido. Oye, con un marido así. Sí, yo no tan solo trabajaría puerta adentro, niña, sino que ni saldría el día libre. ¡Re viejo! ¡Pobre viejo! ¿Sabes que debe tener como unos 50 años? Ay. Y la Marta no es tan fea. No. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué mi señora? Hola, amorcito. Hola. ¿Vieres la que se armó en la pensión, Willy? ¿Qué pasó? No, si todavía no pasa nada, pero va a pasar. La señora Filo le contó a la señora Marta cosas del René. Y le dijo que viniera a hablar con el Julio, imagínate. ¿Iba a venir? Yo creo que sí. ¿Te puedes quedar aquí un ratito? No, Willy, no me dejes sola. Son 5 minutos. Voy a buscar al monono que está aquí a la vuelta y vuelvo. Salvarle la vida. La señora Martita llamó a Lautaro por teléfono desde la pensión. ¿Y? Me parece que van a ir al bar del monono. ¿Y para qué? Hablar con el Julio ese. Por ese asunto de Punta Arenas que yo nunca he entendido, fíjese. He venido a hablarle a usted por la señora Martita, ¿eh? No por usted, para que sepa. Así que vaya para allá, pues, René. Ya, pues, haga algo. Yo puedo quedarme aquí en el negocio mientras usted va. Ya, pues, don René, vaya, muévase. Señorita. ¿Una pilsen? Le dije a la Filo que se quedara callado. Pero ya habló. Se está poniendo fea la cosa, William. La Wanda se quedó sola. No, pero si René está en el almacén, no hay problema. Apúrate, ¿cómo no? ¿Estás segura que quiere ir, Martita? Sí, sí, yo le he perdonado siempre todas las cosas, René, porque me ha mantenido lejos todo su asunto, pero parece que ya no. Bueno, ¿pero tú crees que se le puede creer a alguien como el Julio? No sé, pues está por verse, por eso voy a hablar con él. Hola, Martita. Quiero hablar contigo. Háblame. Aquí no. ¿Por qué? Porque no quiero. Adentro. Vente, conviene.
¡Va! Que no es el René. Soy Martita, piénsalo bien, pues. Este no es el lugar para ver a nadie. Pues si tú quieres, yo te acompaño a hablar con el Julio, pero en otro lado, pues. Mira, si ya estamos aquí, hablamos aquí, pues. Bueno, ¿y qué le vas a decir a René después? Pero si el René no tiene por qué saber que yo vine. Hola. Oigan, ¿ha visto el Julio? No. Llegó la Marta, René. No, no le digas nada. Te conviene. ¿Voy a hablar con ella? Yo la voy a entretener. Trata de salir sin que te vea. ¿Eh? Pero ¿cómo no se va a servir alguna cosita? No, ¿cómo se le ocurre, pues? Una vainita que se almira y la prepara, algo? Pero cortesía de sí. La casa. Bueno, ya, pues, entonces sí. Uy, si la hace con todo, está con ritmo. ¿Cuánto tiempo, ah? ¿Con usted quería hablar unas palabritas, puedo? Sí. Martita. ¿Ah? Allá entro más seguro, venga. Ya. Ah. ¿Me espera un poquitito, por favor, Tarito? Vengo al tiro, después me estoy mostrando. Ya. Claro. ¿Ah? La señora Martita que vio que el René estaba aquí. Oye, ¿por qué? Porque mejor así. Oh, la Filomena anda diciendo por ahí que el René se quedó con la plata de Punta Arena. ¿Eso es cierto, sí o no? El René dice que no. Oiga, pero usted siempre sabe las cosas, pues, Julio. Usted me tiene que decir a mí. Mire que por eso mataron al Checho. Así que ya dígame. Yo no sé nada más de lo que dice el René. ¿Ah, sí? ¿Es cierto que por eso se quedó el papá con la plata? ¿El papá Checho? Sí. Ah. Bueno, no tenemos nada más que hablar. Sí. Eso me quería preguntar nomás. Con permiso entonces, pues. Está en su casa. No dije nada, pero ahora sé que tú te quedaste con la plata. Y sobre eso vamos a conversar. Pero aquí no. Aquí no, pero ahora. El René no tiene nada que ver con esas platas que andan diciendo con él. Eso que anda diciendo tu mujer, oye. Que yo no sé por qué se mete en la vida ajena. Saludos. Buena la cosa. René tiene muchos problemas, pero nunca ha traicionado a ninguno de sus amigos. Saludcita. Salud, Martín. Ya vámonos, Tarito, que estoy medio atrasada. Bueno, ¿y por qué no dices que ayer en la tarde tiene mala cara, Martín? Es que me indigna, Taro. Me indigna que anden hablando cosas del René. El René no ha hecho esas cosas. Él ya pagó su deuda, oiga. ¿Por qué no nos dejan tranquilos de una vez por todas, digo yo? Bueno, aviso que va a llegar a trabajar en la tarde. Sí, aviso nomás. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ay, por fin llegó René. Pensé que no iba a llegar nunca. Es que tuve que arreglar unos asuntos. Ah, no, ni la vi siquiera. ¿Sabes una cosa? Mejor que ni sepa que fui al bar. Total, ella ya habló con el Julio. Y quedó todo claro. Con cierta clase de personas, René, nunca nada queda claro. Y lo siento. Lo siento por la Sea Martita. Pase. Oiga, señora, yo aquí soy niña de mano nomás. La Marta no va a venir a hacer el almuerzo y acaban de avisar que viene en la tarde. Yo no sé cocinar. ¿Le pasó algo a la Marta? No sé, señora. Bueno, por una vez. Es que no es una vez nomás, pues está bien que se vaya a fin de mes ella, pero no por eso no va a venir a hacer el almuerzo, pues. No, la Marta no ha faltado nunca sin una buena razón, que yo sepa.
Ah, no sé yo, pero la noche se la van a tener que arreglar porque yo no sé cocinar. Está bien. ¿Usted por aquí, Marta? ¿No fue a trabajar? Voy a ir en la tarde. Fui al bar del Monono. ¿Sí? Hablé con el Julio. ¿Y qué tenía que hablar con él? Quería saber sobre ese asunto de Punta Arena. Usted no me cree nada, Marta. Siempre le ha creído más a la Filomena. ¿Usted piensa que si no le tuviera fe, usted estaría aquí? ¿Y ya se convenció que yo no tengo nada que ver con eso? Sí. Entonces, ¿podemos ir a ver el autito? ¡Ah, no! Tú le taparías los enredos al René. Pero conmigo no se juega, Monono. Tú sabés que no se juega, ¿no? ¿Viste lo que pasó por meterse, Filo? Bueno, harto me duele que la Marta se haya peleado conmigo por ese delincuente. Ya. Porque otra amiga como yo no se va a encontrar la Marta. Ya. Pero yo tenía que decirle la clase de hombre que era el René, po. Deja que lo arreglen solo, Filo. Ah, claro que se arreglen solo. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Nosotros nos vamos a sentar a mirar cómo el otro la deja en la calle? Hola, Julio. Hola. Tengo una noticia que le va a gustar mucho a la Lolo. ¿Sí? Es acerca del René. ¿Y? ¿Sí? Pero te va a costar algún billete. No, 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 no. ¿Pensás que me quedé esta noche y mañana y San se acabó y nunca más? ¿Por qué no quiso ir a ver el autito, Marta? Ay, yo no sé qué apuro tiene ir a comprar el autito. ¿Y para qué quiere auto si nosotros lo vamos a pasar toda la semana ahí metido en el negocio? Bueno, para comprar la mercadería y... ¿Y va a salir a pasear los sábados y los domingos? ¿Sábados y los domingos? No, los domingos será, pero el sábado yo voy a atender día completo. Comprémoslo, ¿quiere? Bueno. Bueno, bueno, ya, ya. Pero no me emboline más, la verdad, porque me tengo que ir a trabajar, voy a llegar atrás. Sí, óigale, ya, pues si no puedo llegar atrás. Ya, ven, te quiero. ¿Enferma? No, tuve problemas, así que no pudo venir. Tengo ganas de darle un regalo a la Marta, pero no se me ocurre nada. Dale un cheque. Lo pensé, pero lo veo tan frío. Sí, pero tan necesario, Sofía. ¿Tú sigues con la idea de vender esta casa? No. Creo que voy a hacer lo que me sugirió Amelia. Me dijo que la donara a un hogar de niños, de menores con problemas mentales. Uh-huh. Yo creo que va a ser bueno que haya niños de nuevo en esta casa. Todavía me cuesta decirlo. Ya lo harás, es cosa de tiempo. Relativo, ¿eh? Tú llevas años metido en el mismo problema con Melissa. Discutiendo por la herencia de nuestro padre. Sí, muchos años. Para mi hermana yo soy un monstruo que quiere controlarla y que lo único que hace es preocuparse de la plata que ella gasta. Y lo único que ha gastado ella son sus energías en demostrarme que se las puede arreglar sola. Bueno, pero se las ha arreglado bastante bien. Sí, pero ese nunca ha sido el problema. Supongo que al principio fui muy duro con ella. Pero después usó el pretexto de la plata para agredirme. Debe ser una manera de demostrar lo descontenta que está. Porque Melissa está descontenta con su propia vida. Y eso es un problema bastante más grave que el problema de la herencia. A lo mejor podríamos encontrar trabajo juntos. ¿Eh? Es cosa buscar nomás. Claro. Oye, ¿y si viéramos en alguna embajada? ¿Y si lo encontramos? Ahí vemos. ¿Salió muy mala la comida? Sí.
Oye, es que si hay algo que me carga en la cocina. Sí, se nota. Claro, ¿no? Y como en esta casa le aguantan toda la Marta, con la visa que tuvo un problema, la arregla todo. El René cree que va a poder manejar al Julio, pero yo no creo. Bueno, ¿por qué de una vez por todas no le decimos a la señora Marta la verdad? No la creería. También es cierto. Por eso mismo se peleó con la señora Filomena, pues. Ahora, pucha, habría que esperar nomás. Mañana termina de trabajar la señora Marta y supongo que va a poder controlarlo. Pero no le puedo creer, señora. Bueno, espero que sean de su talla. Oiga, pero todo esto me regaló, muchas gracias. Me gustaría que usted me dijera si hay algo que necesita. No, señora, como... No, nada. Todos necesitamos algo, Marta. Mire, no me va a creerme nada, pero le juro que ahora lo necesito. ¿Me lo puedo llevar para ir a mirar los gatillos? ¿Sí? Pero se pasó, señora. Se lo agradezco mucho. Con su permiso. Es que realmente se pasó, ¿eh? Mira. Adelante. Buenos días, Marta. Buenos días. ¿Están las señoras? Sí, la verdad que no se ha vestido todavía, pero le voy a ir a avisarle que usted llegó. Voy a verlo porque estoy tan preocupada por Jorge Luis. ¿Qué le pasa, señora Chepita? ¿Qué pasa? Es que está tomando demasiado en serio su pololeo con la Marcela. Ah, pero es que Jorgito Luis es un chico serio. Pero es tan joven. Sí. A mí me gustaría que primero, no sé, hiciera todo lo que quiera antes de embarcarse en algo tan importante. Es verdad. Oiga, Marta, usted que los conoce desde hace tanto tiempo, no podría decirme qué es lo que está pasando. Pero si no está pasando nada, por señora Chepita, no se preocupe. Además que usted, mejor que nadie, sabe por experiencia propia que cuando las cosas están por pasar, pasan nomás porque le va a hacer una. ¿No? ¿Por qué no toma asientito? Yo no voy a avisarle a la señora Sofía. Le ofrezco un cafecito al tiro, ¿ya? No, no, gracias. ¿Don Guillermo? Soy yo, señora Mary. ¿Quién va a dejar las cosas en la peluquería antes de irme al bar? Y, pero no va a comer antes. ¿Ya? ¿Ya mejor? Ay, señora Mary, estoy tan preocupada por la señora Marta. Mire que el Willy me contó que el Julio ya le había mandado decir a esa mujer, a la señora Lolo, que el René se había quedado con la plata. Ahora yo no sé qué le irán a hacer esos matones a la señora Marta. Ay, apúrate, que de repente va a llegar. Oye, ¿cómo hacen estas cosas? ¿Cierto, Martita? La verdad que yo nunca había tenido una despedida de una casa donde me iba, nunca. Claro, claro. Ay, pobre. Bueno, voy a hacer un discurso. Martita, que esta partida sirva para que usted encuentre lugares mucho mejor. ¿Eh? Sí, ¡salud! ¡Salud! Marta, tómate el heladito porque la Maruca dice que así hay que tomárselo. Yo creo que me voy para encontrar un mejor lugar. Claro que sí. Yo no sé si ir a vender un almacén será mejor que esto, pero... ¡Salud, Marta! ¡Salud, salud! ¡Salud, mejor! ¡Ay, ya ponte música ahora! ¡Eso, eso! ¡Se va a salar, no oye! ¡Ya, Martita! ¡No, no, no! ¡Ay, ya, Martita! ¡Ay, ya, Martita! Thank you.